Buenas tardes a todas y todos. Adelante. Este es un día muy importante para nosotros en la maestría en pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas. Un día muy importante, en realidad, y ahora les voy a explicar por qué antes de darle la palabra a las autoridades de la facultad que van a darnos la bienvenida, Una pregunta, así, por curiosidad, una pregunta un poco chusma. Acá vemos caras que no estamos seguras de que sean estudiantes de la maestría. ¿Quiénes de los que están acá no tienen ninguna relación con la maestría? Bien, bien. Fantástico. Entonces todavía faltan llegar muchos estudiantes de maestría. Bueno, muy bien. La verdad es que nos parece fantástico. Creo que cumple con nuestras más hermosas expectativas el que la maestría pueda trascender de la Torre de Marfil, de la que precisamente esta facultad está muy lejos de ser un ejemplo. Dos palabras antes de presentar a las autoridades acá presentes en la mesa. Esta es la cuarta jornada que la maestría organiza. ¿Me prestan uno de los papelitos, uno de los volantes? La jornada, el nombre de la jornada esta, no, acá no está el nombre de la jornada, a ver, acá está. El nombre de la jornada es La mirada pedagógica para el siglo XXI. La construcción de conocimiento crítico en América Latina hoy. Uno mira este título, uno lo piensa un poco, y podría llegar a pensar qué oportuna esta gente. Es justo lo que nos está haciendo falta. Una construcción de conocimiento crítico contra viento y marea, diría yo, en América Latina hoy. Resulta que es el mismo título que le pusimos a la primera jornada en el 2009, cuando el mundo era otro. El mundo y sus habitantes y algunos de sus habitantes eran otros. Desde aquel entonces hemos llevado esta es la cuarta reunión, año por medio. Hemos tenido la gran suerte de poder mantener la periodicidad, la gran suerte de poder mantener el interés de mucha gente, así como hemos tenido la misma suerte en mantener el interés de la gente en nuestra maestría en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, de la cual ya llevamos 4 cohortes en Puan y 2 cohortes en Tilcara. Y en este momento yo iba a hacer la broma, pero es pura casualidad, es que tengo a Tilcara acá en mi solapa, porque esta es una bella artesanía de Tilcara. No sabía que iba a tener algo mucho más valioso de Tilcara, que es a 2 estudiantes de la maestría ya egresadas y escribiendo sus tesis aquí entre nosotras. Marcela Aracena y Lucrecia Scosio están acá entre nosotros. Marcela está a punto de presentar su tesis, la primera tesis de Tilcara, y Lucrecia está trabajando en su tesis. Esperamos que como poeta laureada de la provincia de Salta pueda poner algo de esa poesía en su tesis. Para
si nos hubiéramos saludado. Con un aplauso. Bueno, veo también estudiantes y estudiantes egresados de la carrera de Ciencias de la Educación, que aunque también de la provincia de Jujuy, en fin, este es un ámbito realmente muy lindo y antes de empezar esto, conversábamos con mi compañera directora de la maestría, con Lidia Rodríguez, y decíamos, bueno, ¿qué sería interesante señalar acá, no? Y las tres estábamos de acuerdo en que ¿qué es lo que cambió del 2009 para acá? Porque el título es el mismo. En el 2009 teníamos ámbitos propicios, ámbitos consistentes con nuestra propuesta en el país, no en la ciudad, hay que decirlo, pero sí en el país, y también en la región, y hasta en algunos lugares del mundo. En este momento, bueno, la situación no nos es así de propicia, sí en la facultad. La decana Graciela Morgade acaba de volver a ser, o esperamos que vuelva a ser elegida como decana, ya que nuestra lista de profesores y de graduados acaba de ser confirmada. Toda una excepción en la UBA por un montón de razones. ¿Cómo caracterizar este momento, ¿no?, para la maestría? ¿Por qué persistimos? Como dije antes, contra viento y marea. Y con Lidia armamos tres pequeñísimas cuestiones que quizá puedan servir de marco para el trabajo en las comisiones, ¿no? Un poco de cuáles serían los propósitos y las propuestas de la maestría. De aquí en más, llegar a una cabal comprensión de este momento. Eso parece importante. No alcanza con decir lo que nos parece, no alcanza con describir lo que parece que está pasando, porque lo que está pasando en el ámbito social, sociopolítico, económico, es bastante más complejo que lo que parece. Las líneas temporales, las líneas geopolíticas, las líneas geomilitares, desde ya las líneas culturales, son mucho más complejas de lo que parecen ser, y tenemos que llegar a una cabal comprensión de las mismas. ¿Para qué? Bueno, no por afán académico solamente, aunque también, sino para poder trabajar en la creación de alternativas. No en cualquier creación de alternativas. Necesitamos poder crear alternativas colectivamente. Esto nos parece fundamental y es uno de los propósitos de la maestría. Esta maestría ha tenido la enorme suerte de atraer gran cantidad de estudiosos, de profesionales que no son argentinos. Hemos tenido cohortes con mitad de argentinos y mitad de no argentinos, de varios países, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Bolivia. Realmente ha sido un privilegio y esto nos coloca en el camino la posibilidad de armar colectivamente algunas líneas de alternativas. Dejo para el final, pero no porque sea lo menos importante, la resistencia, ¿cómo llamarla? Creo que no hay otros nombres que ponerle. Resistencia desde acá, desde los claustros universitarios, que tiene ciertas características distintas. Resistencia.
competencia que, en la que tampoco estamos solos, no estamos innovando. Esta maestría se enmarca en un proyecto de facultad y en un proyecto de universidad. Desde ese punto de vista tenemos una responsabilidad también nosotros. Y como cuarto, yo diría hacer lo que estamos intentando hacer ahora, comunicar lo que hacemos a lo largo de las reuniones en el día de hoy, en el día de mañana, a lo largo de las reuniones en las 9 comisiones. Ustedes van a poder encontrar muchas pistas de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes, con el apoyo de los docentes de la maestría y de sus directores, naturalmente. Comunicar, socializar lo que hacemos, intentar por todos los medios algo que creemos que en este momento es más importante que nunca, aunque siempre lo fue: no quedar encerrados dentro de las puertas y los muros de la universidad. Esto también forma parte de un proyecto de maestría, un proyecto de facultad, un proyecto de universidad. Estamos más cerca de llegar a este intercambio con la sociedad en nuestro proyecto de facultad y en nuestro proyecto de maestría que en nuestro proyecto de universidad. Pero esto no significa que vamos a dejar de intentarlo. Este sería, más o menos, dicho un poco desordenadamente, pero con bastante claridad, el contexto en el que se desarrolla esta jornada, el contexto en el que se desarrollaron también las 3 jornadas anteriores. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero darle la bienvenida a estas jornadas organizadas por la maestría. Esta es la tercera jornada en la que participo, yo como secretario. La verdad que es un orgullo para mí, no solo la existencia de la maestría, sino esta iniciativa, ¿no?, que tienen las autoridades de la maestría y todos los integrantes de poner en común el resultado de las investigaciones, de los estudios que se realizan en el marco de la maestría. Yo siempre digo que esta jornada es un ejemplo de cómo tiene que funcionar una carrera de posgrado. Esto es no solo el trabajo en los seminarios, el trabajo individual que cada uno realiza con los textos, en las discusiones, no solo el trabajo en las tesis, sino que esta puesta en común tiene un valor científico muy significativo, porque a los que recién ingresan les da una idea de, bueno, qué es lo que han hecho los que han terminado el curso de la maestría, cuál es su producción, y enfatiza algo que la profesora Mobate acaba de mencionar de alguna manera también: el carácter colectivo del conocimiento científico. Ya, nunca se conoce en soledad, ¿no?, aunque aparentemente a veces puede uno tener esa impresión. Pero siempre un trabajo científico es un trabajo que se realiza con otros, ¿no? Es un trabajo en el que cada uno intenta hacer una contribución para solucionar un problema que no es un problema individual, sino un problema colectivo. Pero la ventaja que tienen estos encuentros, estas jornadas al interior de una carrera de posgrado, consiste en hacernos ver que evidentemente las cosas son así, ¿no?, que no es simplemente una idea teórica, esto de la comunidad científica, sino que es una realidad, y que ocurra al interior de una carrera de posgrado es, la verdad, para mí un orgullo estar en una secretaría en la cual
funcionando y está funcionando de esta manera. El ensayo Mobate destacó la conexión, ¿sí?, de esta maestría con las políticas de la facultad, y yo como parte del equipo de conducción, la verdad que por un lado nosotros nos sentimos responsables de crear este marco dentro de la facultad en este momento tan difícil, ¿sí?, para nuestra sociedad desde el punto de vista político, un marco en el cual se pueda seguir pensando críticamente, en el cual se pueda seguir construyendo conocimiento científico, pero como funcionario político de la facultad llegamos hasta ahí, ya hasta garantizar o intentar garantizar ese marco. Luego están los colegas que aprovechan ese marco y efectivamente construyen allí conocimiento, transmiten a las futuras generaciones ese conocimiento crítico, y esa es una tarea que la verdad que esta maestría la hace de manera ejemplar. En ese sentido quiero felicitar a los miembros de la maestría que aprovechan esta ocasión, ¿no?, esta especie de excepción que es la Facultad de Filosofía y Letras en este momento de esta ciudad y de este país, porque esa es una semilla de la que todos esperamos que surja algo esperanzador, ¿no?, que no nos hunda en la oscuridad que parece reinar alrededor. Bueno, les doy la bienvenida, les agradezco mucho a los miembros de la maestría y a todos los participantes de estas jornadas que han sido convocados, todavía estamos tratando de descubrir cómo, pero nos alegra mucho que esta convocatoria haya ido más allá de los miembros de la maestría y miembros de la Secretaría de la Carrera de Posgrado de la Facultad, y que sea esto una especie de invitación también a formar parte de este estudio de posgrado que a nosotros nos entusiasma mucho, y que sea también nuestro entusiasmo, un entusiasmo contagioso, ¿no?, que a ustedes también se sientan atraídos por este trabajo que realiza la maestría. Les agradezco mucho. Gracias, Silvia y Alberto. Comparto todo lo que dijeron tanto Silvia como Alberto, obviamente. Comparto también la alegría de que estemos en este momento, ¿no?, en esta apertura, en estas jornadas. Nada bueno sale sin alegría, lo dicen varias personas por ahí, y una de las maneras de la resistencia también es conservar este placer por encontrarnos, por discutir, por compartir lo que sabemos, por compartir las preguntas, por aprender de otros y de otras, por construir conocimiento de manera científica, rigurosa, estar ese tiempo que tanto cuesta a veces, ¿no?, de la producción académica y del pensamiento y del trabajo intelectual. Entonces, creo que estamos atravesadas por una sensación de alegría, porque, bueno, porque acá están las cuartas jornadas. ¿Qué es el posgrado en nuestra facultad y cómo intentamos hacerlo crecer, ¿no? Bueno, como se sabe bien, el posgrado en las universidades argentinas fue creciendo de una manera, de alguna manera anárquica, de otra manera, bueno, que en muchos casos fue mercantilista. El posgrado en los 90 obtuvo una marca muy, muy fuerte, vinculada justamente con esta manera de pensar el conocimiento en función de los requerimientos del mercado y, bueno, todo lo que ya sabemos y que se estudia en esta maestría. Para nosotros, para nosotras, el posgrado es una producción de los propios equipos de la facultad. Y en ese sentido tenemos el gusto de haber visto crecer no solamente esta maestría, que viene con una consolidación importante, sino nuevas ofertas que en los últimos años pudieron también gestarse y consolidarse de otros campos y de los campos que tiene la facultad, y siempre con esta misma marca. El posgrado es una expresión de lo que en esta facultad producimos. La pregunta que Silvia lo dejaba planteado es, bueno, ¿cómo?
producimos en la facultad o cómo queremos producir en la facultad, porque no siempre nos sale. Y básicamente es pensar el conocimiento como un bien social, como un bien público. Producir conocimiento es producir con otros, con otras, y tanto en los espacios formales como el grado y el posgrado, como en los espacios de la extensión o en la misma investigación científica, en todas esas dimensiones de la universidad intentamos llevar adelante el mismo proyecto, orientada por el mismo principio, reitero, el conocimiento como un bien público, como un bien social, como una producción colectiva, como básicamente como una expresión de las necesidades, las demandas de los pueblos, y en esta universidad, que es la universidad pública, que tanto tenemos que defender, sobre todo en el momento actual. Entonces, poder tener una jornada donde esto se ponga en juego y en acto, no es más que una nueva creación y recreación del proyecto universitario que, como decía Silvia, queremos llevar adelante. Así que también les agradezco, porque, como decía Alberto, nuestra función en la gestión, llamada gestión entre comillas, ¿no?, la conducción de estos proyectos, es habilitar, favorecer, buscar los recursos, intentar que no tarden tanto los certificados y que no tarden tanto los trámites y esas cosas que todos ya saben de qué estamos hablando. Pero si no hay del otro lado una pasión y no hay una participación, esto tampoco sirve. Así que quiero darles la bienvenida y entre todos y todas festejar que estamos en esta instancia de resistencia y de construcción. Así que nada más, gracias. Thank you.